Concordia, una mujer lesionada y daños materiales es el saldo de un accidente automovilístico ocurrido ayer por la madrugada en la cabecera del municipio de Concordia, a las 2 horas en el bulevar Cecilio Ramírez, frente al Hospital Integral de Concordia. Lea también, muere joven minero en accidente. En el aparatoso siniestro resultaron afectados 2 vehículos, pues aparte de la unidad motriz que conducía la fémina, también sufrió daños una camioneta estacionada. Mujer tumba un poste de la CFE tras chocar en su unidad. Foto, El Debate. Lea también, policías impiden secuestro y se enfrentan a delincuentes. Según la versión oficial, la hoy lesionada es originaria de la comunidad de Mesillas y conducía un vehículo tipo sedán de la marca Ford, modelo Focus, en color rojo. Después que la conductora perdiera el control de su unidad, terminó estrellada contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. Debido a que el poste de concreto sufrió daños en su estructura, se desplomó y con su caída alcanzó a golpear una parte de una camioneta tipo pick-up de la marca Ford, modelo Lobo, que estaba estacionada en la misma rúa. El rescate. El auto quedó prensado con la mujer adentro, y los cuerpos de emergencia se encargaron de sacarla lo más rápido posible. Una vez que logró ser liberada, fue atendida en el centro médico ubicado donde ocurrió el percance. Personal de Protección Civil acudió para corroborar que la caída del poste de concreto no representara un riesgo para la población. La paciente, cuyos generales no fueron revelados, se encuentra fuera de peligro. Fue dada de alta durante la tarde del viernes. En esta nota, Concordia accidente poste CFE.